Conversando esta tarde en Notizón MX con la directora operativa de Mujer PYME, Karen Ríos. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Hola, Ale, muy bien, gracias aquí por el espacio y la invitación. Mujer PYME busca empresarias y qué tienen que hacer para encontrarlas. Pues precisamente, Ale, hoy venimos a invitar a todas aquellas mujeres emprendedoras a que participen en nuestro programa, pero primero platicarles quiénes somos. Somos Mujer PYME, una asociación que apoya a las emprendedoras y sus negocios a crecer. Tenemos diferentes programas y uno de ellos es el programa de Se Buscan Empresarias, que es 6 meses de capacitación en donde las ayudamos a impulsar su negocio. Si ustedes ya tienen una idea que han ido comprobando con el tiempo, pero no saben cómo crecerlas, este espacio es para ellas. Y tenemos una convocatoria en donde el programa se les otorga una beca del 100% a aquellas que sean seleccionadas. Esto ya se ha hecho antes y ya podemos tener testimonio, ya podemos tener de viva voz empresarias que nos dicen, ya conseguí una beca, ya pasé por este proceso y hoy tengo un negocio exitoso. Háblanos un poquito de cómo ha sucedido en el pasado. Claro que sí, durante el 2022 tuvimos más de 176 aplicaciones y seleccionamos a 51 proyectos de emprendedoras para impulsarlos. Tenemos diferentes casos desde productos y servicios, por ejemplo, el caso de Mitocondria Artwear, que ella es una artista que quería plasmar su arte en diferentes prendas y ahora lo hace, vende a través de su plataforma digital. Y a lo que nosotros le ayudamos fue esa estructura, porque muchas veces desde afuera vemos es un negocio que funciona, pero el tema de cuáles son mis finanzas, cuál es mi proyección y cómo quiero crecer. Y ella incluso estuvo en Shark Tank, ¿no? Y tuvo una aceptación de los tiburones bastante positiva. Sí, de hecho ella estuvo participando y como comentas, pues fue un gran éxito. Y así como ella, tenemos a muchas emprendedoras que en este caso pues las apoyamos en las áreas que tengan. Si bien es un programa de 6 meses, la idea aquí es que se te haga un paquete a la medida en donde de acuerdo a los talleres que tú misma vas tomando dentro del programa digas, en esta área quisiera trabajar, y para eso tenemos mentores que nos ayudan a impulsarlas también. La primera pregunta aquí sería, ¿hay alguna restricción o algún negocio que sí o que más bien algún negocio que no? Y dentro de esta misma pregunta es, ¿qué tan avanzado tiene que estar el proyecto para poder participar? Ok, en este caso pueden aplicar proyectos que vayan empezando, no hay ningún problema. Sin embargo, nuestra idea también es que ya tengan algo estructurado para que nosotros podamos impulsarlo. Entonces, dentro del esquema general de quién es una emprendedora que puede participar dentro de Se Buscan Empresarias es que ya tenga este proyecto, que busque crecimiento y sobre todo que busque consolidarse, porque nosotros como Mujer PYME es nuestro principal objetivo, que las empresas se profesionalicen, que declaren impuestos, que tengan una estructura y que toda esa base les permita pues su crecimiento. Quiero que le des un ejemplo a quienes nos ven de las mujeres que forman parte del Consejo de Mujer PYME, porque aquí nos podemos dar una idea clara de que son mujeres que han avanzado en sus negocios de tal manera que son punta de lanza en Baja California y a nivel nacional y que realmente tienen una experiencia sólida para ofertar. Sí, claro. De hecho, tenemos un consejo conformado por 15 empresarias de diferentes marcas de prestigio de aquí de la región, algunos con laboratorios, sí, farmacéuticas. Dilas, no pasa bueno, nada. Tenemos una red de aliadas, un consejo que ha trabajado con nosotros, marcas aliadas como Certus Laboratorio, Nissan, Farmacia Roma, que son mujeres y empresarias que están apoyando a estas mismas emprendedoras a crecer y que como empresario también es parte de tu misión, ¿no? Y que multiplicar este efecto de yo ya pasé por este proceso, de qué forma ayudo a aquellas que van iniciando, se encuentran en etapa temprana, y eso es lo que queremos hacer con este programa. Sí, me parece relevante mencionarlas, porque no es lo mismo que yo te diga, oye, yo me ha ido muy bien en mi tiendita, a que yo te diga, soy la directora de mercadotecnia de Farmacias Roma, ¿no? Claro, que es una de las mujeres que está en este consejo, o la CEO de Certus Laboratorios, que es otra de las mujeres que está en este consejo. Sí. Entonces creo que son aprendizajes valiosísimos, porque ellas te dirán, no lo hicieron de un día para otro. Sí, claro. Pero que pueden llevarlas de la mano y entonces son 6 meses y ¿en dónde tienen que inscribirse? Son 6 meses de este programa. En este momento tenemos la convocatoria abierta. Va a estar abierta durante todo el mes de febrero para iniciar en marzo. Y toda la información la pueden encontrar en las redes sociales de Mujer PYME, como @mujerpyme, Facebook, Instagram. Y la convocatoria está principalmente en el sitio web, que es www.sebuscanempresarias.com. ¿Cuántos proyectos eligen?
En este caso, son las empresas las que nos apoyan a través de las becas. Nuestro objetivo es apoyar en este programa al menos a 50 emprendedoras y esperamos podamos lograr más. ¿Hay alguna especificación de estos determinantes para que las elijan? Hay un comité que está conformado por el consejo que tú mencionaste, que son toda esta red de empresarias, y sí buscamos que determinen muy claramente cuál es su valor. Puede ser un proyecto tradicional, pero de qué manera están haciendo las cosas distintas es algo que tomamos muy en cuenta para así apoyarles. Pues si tienes un proyecto y por alguna razón te estás quedando en el camino, esta es tu oportunidad. Ingresa a las redes de Mujer Pyme y aprovecha esta búsqueda que tienen de empresarias para becarlas y para apoyarlas durante este programa de 6 meses. Perfecto, muchas gracias, Ale. Nada más recordarles www.sebuscanempresarias.com, ahí encuentran toda la información. Karen Ríos, directora operativa Mujer Pyme, muchísimas gracias por tu visita a Zona MX.